¡Qué coche, tío! ¡Adiós! Tranqui, Mac. Bien, tienes que hacerlo. Y ahora sonríe. ¡Ey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 3. ¡Hey! ¡Has gatito! Me mola mucho tu canal. Le mola mi canal, gracias. Es Has Tiger. Ah. ¡Tiger selfie! No, tío. Un selfie ahora no. Venga, va, puta cagada, tío. Bienvenidos a la parte 3 épico de Need for Speed. Payback. Sube al coche. Vamos a darle una vuelta a este youtuber. Realiza 3 derrapes buenos. ¿Qué mierda de música es? Aquí Has Tiger en directo desde el Has Móvil con Has el Móvil. Maestro del derrape, McAllister. Cuéntanos lo básico de los derrapes, Mac. Esto vale. Solo tienes que ponerte a mucha velocidad y girar. Así. Bien. Mira. A ver, espérate. Vamos a intentarlo aquí. No. En esta. No, aquí buena. Aquí viene bien. Aquí, ese contó bien. ¿Qué te ha parecido? Bien. Vale. 3 derrapes conseguidos. Hostia. Vale. Tranquilo, coche. Que se ve bien arriba el Batmóvil. Digo, el Bat. El Bat Tiger. No me acuerdo cómo le llamó ya. Me perdí. Lo has dicho LOL. Pero es curioso, ¿no? Porque el tío está haciendo un vídeo. Y nosotros estamos viendo un... O sea, estáis viendo un vídeo en el que un tío hace un vídeo. Y ahí lo tienes. Repetimos, pero ahora a tope. Mira, yo no... El cliente manda. Vale. ¿Sabes qué? Vamos a mi pista de derrapes favorita. Es interesante, ¿no? La misión. El chaval está trabajando para un youtuber, un streamer. Buen un influencer. Con la configuración. Con las ruedas a tope está tirando. La configuración. Vale. Déjame adivinar. El coche ya estaba preparado para derrapar cuando lo compraste. Sí. Qué puta locura, tío. ¿Aprendiste a conducir así? En Londres. De crío corría con una banda de Listen que tuneaba coches. Aprendí a tomar las curvas derrapando y me enganché al subido. Eso es de muy malote, tronco. Por favor, no lo es así. Coño, malote. ¿Por eso viniste a América? ¿Para huir de tu peligroso pasado criminal? ¿Criminal? No, tío, para nada. Esta es la tierra de los SUV, los muscle cars y las carreteras abiertas. Es perfecto para volver a empezar. Pues lo has conseguido. Y ahora voy a hacerte súper famoso. Claro. Algunos tenemos mucha suerte. Mira esto, chaval. Oye, me acabo de dar cuenta con este giro que... ¿Algún consejo pro sobre derrapes para los oyentes? O sea, las llantas. Azul, rojo. ¿Un botón de derrape? Azul, rojo. ¿Qué? Justo eso. Tú pulsa el botón de derrape. Tú pulsa el botón de derrape y ya está, ¿no? A ver si es verdad. Hemos llegado. La pista favorita de derrapes. Prueba de derrapes. Derrapa para superar la puntuación objetiva. Cuanto más dure tu derrape, más puntos conseguirás. Mantén el derrape para obtener un multiplicador de puntuación. En el vídeo anterior yo dije que... Escucha esto. Es música de la buena. Esto puede ponerse chungo, tío. Yo dije que... No te mares. Estás de coña. Juego a muchos juegos de coches. Cuidado. Yo comenté que había jugado un montón al... ¡Wow! Al Most Wanted, que le había metido muchísimas horas, era un juegazo. Pero se me olvidó nombrar al Underground, ¿eh? Joder, Most Wanted, Underground, me cago en la leche. ¡Qué dos joyas, ¿no? ¡Qué dos joyas! ¡Oh, yeah! ¡Podemos parar! ¡Y una mierda! Estoy un poco mareado. Aquí no se para, joder. ¿No puedes aguantarte? Lo intentaré. Oh, shit. Bueno, ya superamos nuestra puntuación objetivo, así que... ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Suboy! Esto... Se me da bien. Ha sido mala idea. Mala idea. Me has dicho a tope. El cliente siempre tiene razón, ¿no? ¡Oh, perfecto! Vale, ahora voy en serio. Bien. Para el coche. Para el coche, dice. ¡Wow! ¡Venga! Perfecto. Superamos la puntuación. De sobra. ¿Suficiente caña? Espero que os haya gustado el directo de hoy, amigos. Dale al like, suscríbete. Tyler, ¿eres tú, tío? Hey, Mac, ¿cuánto tiempo?
Han sido 6 meses duros sin la banda. Ya te digo. Matt, tengo algo en mente. ¿Vuelves al lío? Pues cuenta conmigo. ¿Así de fácil? Te aburres, ¿no? Mucho, tío. ¿Has hablado con Jess? Estoy en ello. ¡Ey, Mac! ¿Me has grabado mientras potaba? Date prisa. Joder, tío. Putos youtubers de mierda estos. Centro Silver Rock. 3:00 a.m. Tranqui, tranqui. Vale, la caja fuerte está abierta. Estoy dentro, cúbreme por si hay guardas. ¡Menudo botín! Llegáis tarde, odio esperar. ¿Qué? Si estamos en mitad de un robo. ¡Ah! ¡Jimmy! ¡Mierda, hay que salir de aquí! Que quede claro que pagáis por 2 extracciones. Da igual quien salga con vida. Interesante, interesante. Uno lleva youtubers. Oh, mierda. Vale, conozco a un tío. Aguanta. No lo conseguiremos. Y esta... Oh, venga, si esto es divertido. Y esta... A todas las unidades, posible robo en el distrito de los casinos. Es la conductora, ¿no? En los robos. Miller. ¿Te vas a poner ahora con esto? Yes, soy Tyler. ¿Puedes hablar? ¿Tyler? Oye, quédate en la lona. Si manchas los asientos, te juro que... Ty, me pillas en mal momento, lo siento. Yes, espera, tengo un plan. ¿En 6 meses lo primero que sé de ti es que necesitas algo de mí? Yes, yo. Tyler, de verdad, ahora estoy muy liada. Esto me recuerda a Driver, la peli. Robo en el distrito de los casinos. Wow. El vehículo es un Audi negro. Posible sujeto herido por arma de fuego. Van en dirección norte en la calle Coolidge. Adam 35, confirmado. Estamos atentos. Joder, Tyler, te he dicho que no es el momento. Sí, coño, Tyler. Déjame hablar con él. ¿Ella? ¿Matt? Ty debe estar muy desesperado. Ya me conoces. Solo estoy en esto por las risas. ¿Ahora es cuando me vendes el plan de Tyler? Ni de coña. Seguro tú no me apuntarías. Quiere ir a por Lina. ¿Lina? Si está con la casa. Joder, ¿qué par tenéis? Ni de coña. Paso. Madre mía. ¿Queda mucho? Ya casi, pasando la depuradora. ¿En serio? ¿Ya? Eres un artista de las fugas. Me pagáis para esto. ¡Planchao! Decidle que vais de mi parte. Te hará un apaño. Llega al escondite. Ok. O sea, repito, se les vio por última vez en un Audi negro. Den la ubicación. Adam 35, posible avistamiento al norte de la calle Carson. Recibido. Enviamos más unidades. Dejo a los chavales en el médico, clandestino. Y ahora tengo que huir yo, a esconder el coche. Supongo que veremos a los polis. Pásame a Mac. Mira, Jess, es un plan infalible. Solo necesitamos tu ayuda. Ty, Lina y la casa, pásame a Mac. Puedes evitarlo, ¿eh? ¿Estás interesada? El plan. ¿Cómo de loco es? Muy loco. Una ida de olla. Persecuciones, acrobacias, asaltos. No es lo tuyo. Lina nos jodió hace 6 meses ella solita. ¿Y quieres ir a por ella y a por la casa? Mira lo que le pasó a Rab. ¡Ay! Oh, esta vez será distinto. Los tres juntos. Lo conseguiremos. La banda se vuelve a juntar, ¿no? Venga, Jess. Anímate. Dile que... me lo pensaré. Sí. Claro, eso es un sí. El sospechoso va en dirección norte hacia el desierto Liberty. 1 Adam 13 en camino. Joder, no, señor, cuidado. Madre mía, qué susto a Boli. Wow. 1 Adam 13 a control, he localizado el Audi. Vale, 4 kilómetros, me cago en la mierda. Más unidades en tu dirección. Esto se rompe, ¿no? He preparado este coche solo para vosotros. Vamos al lío. Joder, os vais a cagar, hijos de puta. ¿No podéis seguirme el ritmo? ¡Venga! ¿Por dónde vas ahora? Venga, hermanos. Ahora en dirección oeste, por Pumbi. Oye, esos putos coches aceleran... Ahora va hacia el oeste. Aceleran demasiado, diría yo, ¿no? Para ser coches tan básicos. Adam 6 a control, intentaré inmovilizarlo. ¡Hijo puta! ¡No me des por detrás! ¡Tienes
por la autopista I-34 del Valle. ¡Vamos, equipo! Vale, joder, vaya hostia, se pegaron. No la vimos, pero la escuchamos. Hostias. ¡Me cago en! ¡Este para allá, este para allá! ¡Me cago en la mierda! Vamos, 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 vamos. ¡Qué cerrazo! ¡Qué puto cerdo el poli de mierda ese! Otra barricada, me cago en la leche. Vámonos. Ahora se desplaza hacia el sur por la circunvalación de Silver Rock. ¡Hijo de puta de mierda! Creo que tengo que salir, creo que tengo que salir ya de la... Sí, vale. Muy bien, otro poli. Vale, vale. El sujeto va hacia el este por la autopista I-620 de Providence. Recibido. Aquí 1 a 6, el motor ha muerto. Busca otra unidad principal. La unidad principal está fuera. Necesito una nueva. El motor murió, dice. Aquí Adam 13, somos la principal. Control, hemos perdido al sujeto. Ninguna unidad. Oh, espera. Bueno, a todas las unidades. Vale, bien. Lo hemos hecho bien. Yes, hola. Otra vez. Acerca de ese estúpido plan loco. No, es... ¿Sí? Quedemos. ¿Dónde estás? Al oeste, en Filadelfia. Aeródromo 73, a la mañana siguiente. En el mismo Audi con el que cometí el crimen. Es el plan más idiota que he oído. Dejé esa vida por mierdas así. La mejor banda siempre tiene un piloto en la carrera. Solo hay que ganar a las demás bandas de Silver Rock y entro. Mácara de rapes y campo a través. Yo el resto. ¿Y la casa qué? Controlan todos los chanchullos aquí. Bueno, ahí entras tú. Su sistema es muy bueno. Habla con tus contactos, a ver cómo funciona y se lo hundimos. Bien, ganamos, vemos arder a la casa y contamos la pasta. Fácil. Fama, fortuna, Navarro llevándose su merecido. Como sois idiotas, sin mí seguro que os matan. Oh. Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Rap? Sabes que no podemos hacerlo sin nuestro gran ingeniero. ¡Qué tontería! Si estáis tan desesperados, me apunto y podéis usar mi garaje, pero con unas condiciones. La primera... ¡La banda se vuelve a juntar! Oh, dame paciencia. ¿Al menos algunos tenéis coche? Yo lo aposté, tío. Era algo seguro. No fue culpa mía. ¿En serio? Hay coches detrás, clientes que no han pagado. Estoy rodeado de... De... Nadie. De nadie. Coches, hay coches, en plural. Puede que... Un bonito Buick GNX del 87. Eso sí que es un pepino. Este aún pasa de 0 a 100 en 6 segundos y tiene 30 años. ¿No? El primer Golf GTI, el inicio de los compactos deportivos, aún sigue siendo la leche. La hostia. El S2000 de Honda rinde homenaje a los Roadsters de los 60. Si pones un motor VTEC a 9000 revoluciones por minuto, verás de qué es capaz. Vale, este es nivel 126, 130 y 131. Pues bueno, supongo que elegiré este, que parece que tiene más potencia, más velocidad, tiene más potencia de frenado, tiene más de todo, repuesto de frenos. Sí, este. Y ese es el de Mac. Buena elección. Ni comparación con mis coches, pero servirá. Yo creía que solo los tuneabas. Va a pilotar. Vale, te has ganado que te machaque. Joder, no sabía que rap. ¿Qué te ha parecido la salida? No está mal. A ver si te vale para mantenerte en cabeza. Vale, tenemos 5 kilómetros. Muy bien. En 5 kilómetros me da y me sobra para ganarle. Vale, en la próxima metemos nitro a tope de power. Venga, Tyler, corre contra mí. No tengas miedo. Vamos. 6 meses, joder. Tyler. ¿Qué has estado haciendo? El trato era la cárcel o trabajar para el ¿Y qué ha cambiado?
Tenía planes para mí, pero le convencí de que los míos eran. Y aquí estamos. Eso no vale, tío. Tyler, sabes que he dejado eso de lado. Nos fue bien, pero soy mecánico. Aquí he encontrado algo bueno. Nos engañó, Rami. Y ahora también está manipulando las calles. ¿No quieres que alguien la pare? Lo quedaría por ver qué hay bajo el capó de ese Koenigsegg. Pero ya se me ha pasado el cabreo. He encontrado la paz. Me alegro por ti, supongo. Pues a mí no se me ha pasado el cabreo, ¿eh? Esta zorra va a pagar por lo que nos hizo, joder. No te estarás conteniendo, ¿verdad? Venga, dale. Puto, no digas eso, que ahora pega un acelerón que te cagas. Yo atajo por aquí, hermanos. Yo lo siento, pero yo voy por aquí. ¿Te das cuenta de que eso no acabará con Navarro? ¿Quién sabe para quién trabaja y a qué representa? Sé de dónde viene. De las calles, como yo. Ella habrá empezado esto, pero yo le pondré fin. Nadie se ha enfrentado a la casa y ha ganado, ya lo sabes. Pues... siempre hay una primera. Yo seré el primero. Imagino que volverá al garaje contigo. Evento completado. 1.46. Está claro que más vale maña que fuerza. Puntos. Oh, $7,350. ¿Y estos son otros tipos de puntos? ¿O eso era experiencia? Creo que sí. Las speed cars mejoran las prestaciones del coche. Gana eventos para conseguir speed cars. Vale, por un momento pensé que eran como las loot box o algo así. Vale, te las dan por ganar eventos. No hay que comprarlas, ¿no? Vale, ¿nos dan las tres o tengo que elegir una? Vale, tengo más 4 en frenos. Y se lo equipo. Subo de nivel. Muy bien. Al 136. Mac, ¿dónde os habéis metido? Rap no tenía lo necesario. Hemos ido al concesionario a buscar unas ruedas todoterreno. Vale. ¡Oh, sí! ¿Este te gusta? Puedo dejarte pasta. No, tía, no hace falta. Tiraré de ahorros. Concesionarios. Cada concesionario se especializa en un tipo de versión distinta. Hay 5 tipos de versión que descubrir: carrera, derrape, todoterreno, aceleración y escape. Ah, interesante. Versión todoterreno. Usa esta versión para eventos todoterreno. Estos coches y furgonetas están especializados en control todoterreno y saltos. ¿Cuál vas a elegir, Mac? ¿Cuál tengo que elegir? O sea, no es... El WRX-ST. El Land Rover. Ah, vale, los dos son todoterreno. Pues me cojo este. Que tiene... Tiene más nivel, así que tengamos fe en el nivel. Tengamos fe en el nivel. Además que el coche parece que está bastante... Espérate. Sí, yo creo que está bastante chulo, ¿eh? O sea, con esto vamos a ser los amos de la puta pista. Se van a cagar. Eso sí, me dejo todo mi dinero. Yo no tengo pasta ya. Bueno... Me quedan 7.000 pavos, sí, pero... Creo que yo ando más deprisa que ese. Me gasto 50.000. Ay, no pasa nada, no lo decía en serio. Ahora tengo que machacarte. ¿Corremos hasta el aeródromo? 4 kilómetros. No tengo que ganar, solo tenemos que llegar. ¡Vamos para allá! Joder, joder, cuánto tráfico, ¿no? Tuve por la calle y yo iré campo otra vez. A ver quién es más. No, no, pero... Esta tengo que ir por aquí. Cuidado, señor. En realidad, ¿por qué haces esto, Mark? ¿A qué te refieres? Nos pagan una pasta y podemos machacar a Navarro. ¿Qué hay de malo? Te conozco, Mark. No es tan simple. Lo de Tai es una cruzada personal, pero no es tu caso. Hablemos claro, Jess. Cuando nos separamos no tenía nada. Hice trabajillos, gané pasta, a veces para la casa. Apostamos y perdimos. Has hecho lo que tenías que hacer. Venir a Estados Unidos ha sido una gran apuesta. Además, no se considera apostar si sabes que vas a ganar. Tú tienes tu negocio, Jess. No nos necesitas. ¿Por qué te afectas? Alguien tiene que cuidar de Tai. ¿Competir contra bandas para entrar en una carrera imposible? Ese tío está obsesionado con Navarro. Tai nos va a necesitar. Joder. ¿Crees que tenemos posibilidades? Tras lo que pasó, no supimos nada de él en 6 meses. Apuesto porque cree que puede ganar. No dejaré que un hermano vaya solo a la casa. Mírala aquí. Ay, lo sabía. Nos echabas de menos. Mira, Marcos, os ayudaré mientras no hagáis el idiota. Estoy por vosotros, no por la emoción. Oh. Te conozco, Jess. ¡Vamos! No podrás... ¡Joder, claro que ganamos! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Hostia puta! ¿Conducir campo a través? ¡Oh, sí! Es chungo, tío. La cámara tiembla un montón y... Es muy jodido, ¿eh? $7,000. Fenomenal.
Y eso es experiencia, ¿no? O sea, pero seguimos siendo nivel 1. Una Speed Cars. Pues voy a seleccionar esta. Nitro. Velocidad. Vale, me gusta. A ver, gestión de las Speed Cars. Las Speed Cars se pueden usar de muchas formas. Las puedes equipar, vender, canjear y enviar al garaje. Envía esta Speed Car a Rap en el garaje. Pero yo no quiero enviársela. Yo quiero usarla. Pues enviamos al garaje porque nos obligan. Supongo que se la equipamos al coche de Tyler. Veremos, veremos. Lo admito. No creía que pudieras ganar. Ja, quien no arriesga, no gana. Lo que tú digas. Pero me quedaré en el asfalto, gracias. Sí. Si yo puedo elegir, también me quedo en el asfalto. Hermano, ¿qué coño está pasando aquí? Vale. Al garaje. Hey, Rap, ¿qué pasa? ¡Vamos! Bonito coche, Max. Sí. ¿Por qué no te lo traes al garaje? Ahora voy. Vamos derechitos al garaje. Qué chulo el sitio, ¿eh? Un aeródromo. Ah. ¡Oh! Frena, frena, frena. Giramos por aquí. Ah, vale. Yo iba a hacer un giro ahí especial. Os he hecho este hueco para los tres. Dejad los coches aquí si queréis. Tuneadlos, pintadlos, buscad vuestro estilo. Podéis probar a mejorar vuestros coches un poco, a ver si conseguís aumentar sus prestaciones. Tengo algunas piezas por el taller, pero dejad todo en su sitio, ¿vale? Vale. Elige tu coche todoterreno y selecciona personalización de las prestaciones. Equipa la Speed Car de culata que has enviado al garaje. Muy bien, seleccionamos el todoterreno. Personalización de las prestaciones es ese icono. Y seleccionamos la de culata. Ah, mira, aquí ya tengo. No. No hay speed car sin equipar en esta categoría. Vale, entonces tenemos que darle aquí y seleccionar esto. Muy bien. Pasamos a tener 4,7, 0,07 menos. Ah, muy bien, muy bien. A 144. Pasamos. Muy bien, pasamos. Claro, tenía una de nivel 3 y ahora puse una de nivel 4. Vale, vale, vale. Ya vamos pillando cómo va el asunto. Ahora me sobra una de nivel 3 que podría vender, que es lo más probable, ¿no? Porque no creo que ninguno de los coches necesite una de nivel 3. Supongo que necesitarán una de nivel superior. Aunque siempre se puede mirar. A ver. Tenemos el cochecito. A ver, a ver, a ver. Salida al garaje. Seleccionar. Vender coche. Intercambiar. Vale. Traer al almacén. Vale, muy bien. Vale, le vamos a dar para atrás. Sí. A ver qué es lo que nos dice el juego. ¿Qué tienes, Rab? Hay dos bandas que merecen la pena en el desierto. Vale. La primera es una banda de carreras llamada Graveyard Shift, liderada por la Katrina. Un puñado de críos con ganas de morir y afición al drama. Mac, la segunda es para ti. La League 73, una banda de carreras liderada por un cabronazo llamado Udo. ¿Udo? Les da por correr cerca del aeródromo y destrozar mis prototipos. Bueno, ¿quién va primero? Y por aquí vamos a ir terminando. Un like por haber vuelto a reunir a la banda. Si no estás suscrito, no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo de Need for Speed Payback. Y recuerda que puedes seguirme, pero no como la policía sigue a nuestro equipo. No, 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 no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción, Twitter y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós.